Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la Fight Stream Latinoamérica. Este que les habla y los saluda, el pariente Tepi69, bienvenidos a todos. Rodrigo, Daniel Segura, Fernando, Tomás Tome, a Johnny Acuña, Francisco Ávila, José Miguel Isla, Juan Carlos Gutiérrez, Néstor Guerra, Manuel Blanco, Luis Pérez, Francisco Ruiz, Rafa Llamas, a todos, bienvenidos, buena tarde. Así es, Fight Stream Latinoamérica, vénganse para acá, muchachos. Totalmente en vivo, Azucena Senna contra Edan Saga. Bienvenidos a todos, recuerden, estamos en Facebook y en YouTube al mismo tiempo, porque no solo de KOF, ¡vive el hombre! Les traemos la fase losers del torneo. Del torneo del Garou Mark of the Wolves. Vamos a iniciar a Azucena Senna contra Dan Saga. México contra Chile. Vamos a ver si la Vereca nos hace el paro a los paisanos de poner el nombre de México en alto. Manuel Esteban, Carlos Martínez, a todos muchas gracias. Vamos a iniciar a Azucena Senna contra Dan. Y terminando, Sid Capricornio contra DMK Lee. Así que vamos a ver de qué cuero salen más correas. Vamos a iniciar en este momento. Ayúdenme a compartir, a comentar, a reaccionar, por favor. Cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Azucena contra Lee. Iniciamos. Encuentro que está en dos partes. En cualquier momento habrá una pausa. Caín, como siempre, para su cena. Edan Saga lanza a Jotaro. Mega Cruz, gracias, bienvenido. Compartan, comenten reacciones de ver por encima de Morosami. Me volví seguidor. Gracias, Alex Rojas, bienvenido. Vamos a ver cómo solventa el ataque ahora acá de su rival, Edan Saga. Porque Azucena en el torneo ha ido definitivamente de menos a más.
y ha bajado a varios en Ronda Loser. Carlitos, gracias. Bienvenidos. Hermoso. El War Cancel que metió Dan. Y se fue, mira, el agarre está aéreo. Parece que Azucena se topó un hueso muy duro de roer. ¿Quién impacta? Es descendente para Kotaro. Lanza el quinto. Buena respuesta. Dos hits para Azucena. Eddie René, bienvenido. Muchísimas gracias, hermano, por el aporte del otro día. Se me olvidó decirlo. Primer punto para Chile. ¡Fome la wea! Inicia fuerte Edan Saga, muchachos. Panorama complicado para la paisana. Carlos Martínez, saludos. Y las heladas, no, Malayón, viejo. ¡A Mala Johnson! ¡Hermoso domingo para todos! Azucena con un reto complicado. Buenísimo el meteorito ahí. Gracias, Eddie. Megacruz, bienvenido. Soy nuevo aquí. ¿Desde dónde nos escribes, hermano? Muchas gracias, Mega. Contra el suelo. Segura. Oye, ¿verdad que eres maestro en secundaria? Sí. ¿Quién te dijo eso, Daniel? ¿Quién te dijo eso? ¡Eso, weón! ¡Viva Chile! Dice Joaquín. Descendente ahí con Kotaru. Buena, el gancho es para Kaini y Azucena Sena. Lanza el meteoro, Just Defend. Movimiento top activado para Edan. Otro meteoro y ahora sí se lo come. Define de frente con una reca ahí. Arriba Sonora, chingada madre, dice Yori. Sí, gracias, así es. Hermosillo Sonora presente. En manos de Azucena Sena. El meteoro, nada. Juan Pablo Salazar. Saludos viendo las retas mientras en... Hermano, buen provecho. De frente. Se comió la bola de energía. Azucena cerca del empate. Patada abajo. Otra vez. Quedó a merced. Aprovecha, Dan. Mete un overhead apenas. Le salió muy barato esto a Azucena. Y parece que va a vencer. Lo va a conseguir. ¡Uno iguales! ¡Uno iguales a todos, Medina! ¡Gracias! Hace rato estaban hablando de ti en una página. Dieron todo tu... ¿En dónde, Daniel? ¿En qué página, güey? ¿En qué página, güey? Esto sí me interesa. ¡Ah, caray! ¡Lanza a Rock Hogwarts! Edan Saga como respuesta. Y el Rising Tackle no le impacta. Buenísima. No confirma. Respuken. Arriba Juárez, dice Vidal Ortiz. Sí. Sin duda. Está San Luis. Carlos Martínez. Toma de frente. Entra Rock Howard. Cinco hits para Edan. Mañana, Alex, mañana 95, hermano. De frente. Define con dos ahí. Lanza la bola de energía asegurando un poco de distancia a Azucena. Buen gancho, se lo comió todito de Dan. Y va a ser el primer round para Azucena. Define bien. Hasta que alguien se anima a sacar a Rock. Vamos a... ¡Oh! ¡Hermoso movimiento! De frente el guadañazo. Y confirma el ataque con el super. War Council. Just Defense. Aéreo al final. Lo impactó en una ocasión. A su escena se provoca la caída de Rock. ¡Otra vez! ¡Ahora sí sorprende! Combo completo. Nueve madrazos. Quedó a merced con Racing Tackle y Rock. De frente el guadañazo es para su senadora. Buena respuesta. Hermoso counter con quinto. Salto vertical, patada. Arriba, overhead. Just Defense en el aire. Qué buen movimiento. Lo desplazó Dan. Y lo va a empatar. Qué hermoso.
Y a Mochi Nigate, gracias. Jimmy Rodríguez, ¿cómo estás? Ah, para ZGamer. De hecho, entré por casualidad, así que estaban hablando de ti. Y me quedé un rato. Y de hecho, siguen vivo. Así es, Daniel, sí, sí, sí. Para ZGamer, es de mi compita, el médico Tepic, de allá de Nayarit. Galeno de profesión, médico. Buen amigo, el médico Tepic. La descripción del video dice compro 95, ahorita la cambio, no te preocupes. ¡Hermoso! Ahí Adam Saga sacando. Ahorita lo cambio, no te preocupes. ¡Lanza la bola de energía doble! Aguanta Adam Saga. Y parece que lo va a conseguir. ¡Ya! ¡Oh! ¡Rompió la guardia! ¡Toma la ventaja, Azucena! Buenísimo el movimiento y oportuna la ocasión. ¡Toma con todo! ¡Quedó Mercedes Dan! Y el punto es para Azucena. Muy cardíaca esa definición al final. Estuvo cerca Dan Saga. Jocotubaro es la respuesta. Masín, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, hermano. Pinche Dan se la sabe. ¡Mándame un beso! Dice el mayate de Diego Rodríguez. Coco Subaru en el stage lleno. Lleno de cameos. Cientos a su cena, dice, sí. Buen juego, gracias, hermano. El meteorito, buenísima. Respuesta de daño, ¿qué carajo? ¿Qué carajo fue eso? Dale, chamaca, con todo, dice Francisco. Jorginho Campos, ya llegó, bienvenido. Toma. KO. Se fue a Azucena, primer round para Dan. Casi lograba el cross up ahí. Buen meteoro, se lo comió, define con reca. Overhead o hit. Eso es, dos. De frente, otro Just Defense. Y hermoso counter para Dan Saga. Está bueno, dice mi Mienzi. Sí, gracias, hermano. Compartan, comenten, reaccionen, por favor, hijos míos. Ayúdenos. ¡Lanza Shuriken doble! Absoluta destrucción para Caín. Y se acerca el empate. ¿La definió Dan? Sí. ¡Dos iguales! Es el torneo internacional del Garou Mark of the Wolves. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, es un patrocinio de Blue Magic, Bottles and Friends, Classic Games MX y All in One Games. Un sueño hecho realidad. Muchas gracias, dos iguales. Azucena la tiene fija con Caín. Y no se vayan, que viene Cinta Capricornio de Colombia contra DN Cali, mexicano. Tepi, Choice, tiene rato que no se sabe nada de él. ¿Dónde para? En Choice, Sinaloa, güey. El profe. Ahí anda el güey. Un like, así es, and for the American people. Don't forget to like, to share and follow us. This is the tournament championship of Garou Mark of the World. Thank you so much. For stay with us, we hope to enjoy. Gracias. Obrigado, mucho yogo también en Brasil. Para los que nos siguen, hermanos brasileños. Toma, de frente el sabanazo de Dan. Y ya consigue el primer round. Este gen que hace, bienvenido. Buena respuesta para Dan Saga. Dos hits. Otra vez. Just Defense. Lanza el work concept. No sorprende Dan Saga ahí en su movimiento. Si lo hace Azucena con un gancho, otra vez lo lanza. De frente, tres hits. Se acerca Dan Saga a darle vuelta a esto. Otra más. Just Defense. Y lanza el counter. Buena. Tres hits. Paco Leiva, gracias. Tercer punto en puerta para Dan Saga.
Y ya le dio la vuelta a su 0-0. Amigos, recuerden, estamos en YouTube y en Facebook como Fightstream Latinoamérica. Vénganse para acá, acá los leemos. Saludos a todos, muchas gracias. Feliz domingo. Feliz domingo de rechupete. Cinco hits, buen combo. Marco Díaz, bienvenido. Edgar Rosas Valenzuela, gracias. Le dan sagas choro de los videos. Eso es algo que los mexicanos nunca entenderían, dice Joaquín Solano. ¿Qué es choro, güey? ¿Qué significa choro? Ya se lo aprendió Dan, así es el CG, parece que sí. Responde bien y se cubre el meteoro. El shuriken tampoco impacta. Raciel Bellman, bienvenido. Gracias. 30 estrellotas, hermano. Está esperando la final. Raciel se lo lleva. Se lo lleva de frente ahí. Saludos, ¿cómo estás, Raciel? Bienvenido, buena noche. Gracias, hermano. 25 estrellotas. Las primeras 25 de la transmisión. Gracias. Hermoso combo. No, no le dio contra el suelo. Hay ocasiones donde sí le pega. One arm bilingual, sí. Llegó la primera pausa, muchachos. El round era de Edan Saga. Vamos a continuar con la última parte de esto. Y le damos. Segunda parte y última. Vamos a ver cómo termina esto. Seguramente continuarán las emociones. Hay cambio de lado. Ok, hay cambio de lado. Ni modo, lo siento. Por lo que tendré que hacer, pero así es la cosa. ¡Hay cambio de lado! 3-2. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Aquí culminamos. Iniciamos de nuevo entonces. ¡Toma! Muy bien. A ver cómo continúa. Sí, 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 sí. Así es. Eso es. Mira cómo recupera sangre Hokotomaru. Se acerca Dan. Sigue recuperando y va a definir. ¡Increíble! La voltereta que consigue de último segundo. ¡Qué manera! Iván Quesada Miño Tomar, gracias. Gane o pierda, mención especial para su cena. Así es. Está en las últimas instancias. Nuestra compañera y paisana Azucena Cena. Honor a quien honor merece, por supuesto. El caballo negro se llama Azucena Cena del torneo. Ricardo Mario, gracias. De frente, 7 hits. Juan José Díaz, gracias. Miño Tobar, hermano, bienvenido. ¡Vámonos! Miño Tobar, Tepi, ¿sabes el resultado de las peleas antes de narrarlas? No, güey. Normalmente yo le digo a los jugadores, mándenme nada más los links. No me den resultados, así yo también, a la par de ustedes, me emociono. Muy buena por el chileno, así es. Saludos, Ricardo Barrio, Tadeo Trampa. Se viene fuerte Edan Saga, muchachos. 4-2. 3 hits. Meteorito. ¡Oh, John Defense!
y lanza un hermoso counter para el que decía que no se puede vencer a Caín. ¡Mira el combo de Dan Saga! ¡Qué manera! ¡Mira nada más lo que se lanzó! ¡Qué chulada! Y allá vuelve a lanzar otro counter. ¡Hermosa definición! ¡Y le repite la dosis! ¡Impresionante Dan Saga! ¡Claro que es vencible! ¡Caín! Y lo está demostrando Dan Saga. Esos counters son de lujo, ¿sí? Vicente Guillermo, bienvenido hasta Minatitlán, Veracruz, hermano, gracias. ¡Qué manera! ¡Toma! Se comió el meteorito, lo va a empatar. Azucena, tal parece. Jonas Sierra, hasta Toluca, gracias. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Se quedó parada! ¡Y le va a dar la vuelta a Dan Saga! ¡Qué lástima! ¡5-2! Ambos titubearon en algunas ocasiones. ¡Y se lo llevó! ¡Bien por Dan Saga que nos regala esta estampa en el round! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bestia! Se puso a entrenar el chileno. ¿Qué nivel dice gente? ¡Así es! ¡Hermoso! ¡Qué bestia! ¡Qué manera! ¡Rafa Llamas! ¡No! ¡El último siempre cuesta, sí! ¡Así es! ¡Vaya que cuesta el último golpe! ¡Y acá está de frente! ¡Dan atacando otra vez! ¡Insistiendo y hasta el momento consiguiendo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien! ¡Aceptando lluvia de madrazos! ¿Quién llegó por ahí? ¿Es la final? ¡No, Israel! ¡Pase loser! ¡Se hubieras jugado todo el torneo! ¡Que seguro hubieras ganado! Le dice David Germán. ¡Ahí! ¡Raciel! ¡Buena voladora! ¡Cristian Rivero, bienvenido! ¡Arriba impacta! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Cerca de vencer! ¡Azucena lo consigue! ¡Bienvenido Cristian Riveros! ¡Carrito Ramírez! ¡No lo creo! ¿Cuándo es la final? En la semana termina el torneo, muchachos. Esta semana. Ya con esto nos restarían... Terminando esto, nos restarían 3 peleas nada más. Los ganadores de las 2 llaves que vamos a ver hoy. La final de Losers contra Morgan Freeman. Y la gran final. Buena. ¡Lo va a vencer a Azucena! 5-3. Se acerca la mexicana. Vendiéndola muy caro, muchachos. ¡5-3! La fórmula para Dan Saga es Kokotumaru. ¡Buen gancho! La gran final que creo que será en Magnus contra Morgman. Dice Rafa Llamas, 3 hits. Ya veremos. Salto vertical, se lo comió. Allá arriba con los pechores le metió el meteorito. ¡Eso! De frente a la patada.
No hay respuesta. Otro gancho. Magnus será el campeón, obvio, dice Ran Álvarez. Puede ser, puede ser. Estando en la final hay mucha posibilidad. ¡Qué tremendo counter! El Just Defense. Y la cargada por parte de Dan. Asqueroso. Ese Naruto tiene buen nivel, dice Iván Aguayo, sí. ¡Date, Bayo! Así es, Gallego, el mismo. Buena respuesta, 4K. Salto doble, no lo impacta. ¡Vámonos, Marco Antonio Espinosa, gracias! De frente, otro Yo Defense. Excelente counter. Con todo el meteorito. ¡Buena respuesta! Y le dio la vuelta. Eden Saga esto. 6-3. Anda fuerte, anda fuerte. Acá. Round one. Fight. El chileno weón Cachai, fome la wea. Concha la lora. Rafa Llamas, gracias. Ojalá, ojalá, Rafa. Que gane el mejor por lo pronto. Tres hits. La lluvia de energía no cae. Just Defense para Caín. El Air Throw es para Edan. Contra el suelo Caín. De frente, tres hits de nuevo. Y se va a ir Caín, parece. ¡Toma! Con un agarre lo vence. Ayúdenme a compartir, a comentar, a reaccionar, por favor, muchachos. Que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen al espacio. Cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Los saludo al pariente Cepi, muchas gracias. 5 hits por la espalda, mete 2. Buena respuesta para Azucena. Ambos con super activado disponible. Se entregó a Azucena. ¡Aproveche, Dan! Y lo revienta con una reventada de shurikens explosivos. Armando Montoya, 200 estrellas, gracias, hermano. Muchas gracias. Y se va Caín, 7-3. Firme el chileno. Y Dulfo Contreras, gracias, hermano, gracias, gracias, bienvenido. No, no es Coco 95. No hice el cambio. No lo edité como se debe. No se preocupen. Ahorita lo hago. Los engañé a todos. Ninjas y Janet, mi debilidad, dice ahí Azucena. Qué lástima. Este año invierto en un salón arcade. Espero que cuando estés me honres con tu visita. Claro que sí, Tadeo. Cuenta conmigo. Me avisas nada más. La respuesta de quién es. No hay cross-up. Dos. Eso. De frente, tres hits. A perro, estás jugando con nuestra cabeza, dice sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué hermoso combo! ¡Mira nada más lo que regaló Dan Saga! Así es, Gallego, ¿cómo ves? ¡Tres hits! ¡Qué manera de impactar! ¡Échale ganas a su cero! ¡Tú puedes, dice Johnny! ¡Le va a meter! ¡Uf! ¡Casi yo pensé que iba a lanzar el quinto ahí! ¡Ocho! ¡8-3! Estampa. Lujo total.
Definición suculenta. 8-3. Y Azucena Cena, muchachos, una lástima. Se nos está despidiendo del torneo. La tendencia corre a favor del chileno. Buen parry. Lanza la lluvia de energía a la bola, perdón. 7 hits. Viene endiablado ese enano, dice Aldo Rosales. Sí, así es. Le dio hasta el 9 colas al Naruto, dice. Por abajo. Eso es. Listo. Ricardo Barrio se topó con un gran rival, sí. Y no se vayan, que viene Cid de Capricornio, una bestia colombiana. Contra la sorpresa de Mecali, eliminó a Kane 99. Así que algo debe traer acá el de Mecali. No se vayan. El Date Bayonda Hardcore, sí. Bien jugado con este Ginato para Dan Saga. No, hizo la finta nada más del ataque. Lofer, oh, bienvenido. Air throw. Uf, casi. Dos hits para Azucena. Se acerca el cuarto punto. Jones defense y lanza counter con voladora. A distancia. Jones defense recuperando sangre. ¿Quién se lo llevó? Es Hokotubaru. Final round. Se va a poner. Gracias, Ramón. Sí. Cid de Capricornio contra el de Mecali terminando. No se vaya. Ronda losers. El que pierda a su casa. ¡Cancel en la esquina! 12 hits. Y saluda todavía ahí el pequeño Naruto. Ya lo tiene. Se desequilibra el round. La parcialidad es total para Edan Saga. Julio Romero, bienvenido. ¡Y se va a ir! Tremenda reventada. 9-3. Match point para Edan. Se vienen Cid de Capricornio y el de Mecali. No se vayan, Kim Renel Kane no vale Gaber, dice. Es el torneo internacional del Garou Mark of the Wolves. Muchas gracias, Blue Magic, Classic Games y All in One Games. Muchas gracias a todos por hacer esto posible. ¡15 estrellas de Kim René! Que como siempre, reventando a Kane. Saludos, Rey Leiva, ¿cómo estás? De frente el patadón en la cara, en el hocico, en la jeta directo. Y ahora define con dos hits a Azucena. Cerca del primer round. Hermoso cross-up, quedó corto ahí en la saga. Pudo conseguirlo, se la guardó. Doble salto. Arriba el Josephine. Listo. Hermoso comeback. Y llegó el match point absoluto para Dan Saga. A nada de caer a Azucena. No pudo. No pudo hacer nada. Bien neutralizado. Su caída esta noche. Una lástima. Pero se va con la cara en alto. Jorge Campos. Soy muy bien, hermano, muy bien. Excelente, aquí estamos orgullosos de toda la comunidad. No se preocupe, Jorgito, gracias. 50 estrellas a David Germán. Gracias, lo siento. Estoy viendo la reta. Está bueno los combos que están manejando acá ambos. Y la insistencia de Azucena prolonga esto. Muy bien, match point de nuevo para Dan. Para mí es un honor ver a una dama en estos torneos, dice Johnny Acuña. No le saca los guamazos, gracias, sí, sí, sí. De verdad, Azucena Cena
Sacando la casa, ¡Guarida! ¡Hermoso! Cuatro hits. Todavía le mete otro madrazo. Eso, dos hits. Cerca de vencer. Se lo va a llevar a Azucena. Hermoso. Lo que mete ahí, Edan. Le comió el meteorito. Y lo va a eliminar. Era lógico. Lanzó el super muy tarde, Dan Saga. ¡9-4! ¡Uf! ¡Duelo de Caín! ¡Mira nada más! La sorpresa que lanzó Dan a definir esto, Match Point. Tú sígueme enseñando, le dice Irán a Rafael. ¡Bien! Espero verla más seguido en torneos. ¡Ojalá, hermano, ojalá! ¡Listo! No define con patada, retrocede un poco ahí. Y llegó el Just Defense para Edan Saga. Tiene el super disponible. Define de frente, 2. Lanza la bola de energía. Retrocede a Azucena. ¡Cross-off! Mete un combo de 4. Otra vez la bola para Edan. ¿Qué más sigue? Dice Marco. 98, hermano. Ahorita. Bueno, viene Sid Capricornio contra Demecali. Después, 9-8. Capitán contra Rafa. Venció el Capi 10-6. Hoy viene la revancha. Iván Aguayo, gracias. Me gusta la variedad de personajes que maneja el chileno. Así es, Jeff Terday. Hay que agradecerlo. Es hit, sin duda. Azucena está muy cerca del quinto punto. Parece que ni el propio jefe para Dan será solución. No la va a firmar. No la va a firmar, Gio. Dub Clock, ¿cómo estás, hermano? Gracias. Bola de energía. El movimiento top activado para Azucena. Se comió el meteorito. Y esto se va a poner 9-5. Hablé muy pronto, hablé muy pronto. ¡No! ¡No hablé nada! 9-5. Y sigue el match point. Caín. Continúa el match point entonces. Lo vamos a hacer, gallego. Marco Díaz, me atreví a volver a ver la masacre de Simba y Bono. Lo superé sin llorar, muy bien, hermano, muy bien. Just Defend. Match point de Dan. 3 hits. Buena, meteoro descendente. Imagínate un comeback así, puede ser, ¿por qué no, Rafa? Todo puede pasar, por lo pronto. Neutraliza bien la bola de energía. Sucede con una propia. 3. La patada frontal. Vámonos. El gancho es para Dan. Y con 7 segundos está muy complicado que le dé la vuelta a Azucena. 3. Listo. Primer round para Dan Saga. Match point. Y esto aquí se puede acabar. Y no se vaya que continuamos con Sid de Capricornio. Y Deme Cali, Colombia contra México. Match point para Dan Saga. Azucena en terapia intensiva. Buena, la va a empatar. Duelo de chambelanes, muy bien. Sí, por la espalda. Quedó Merced. La lluvia completa. Tremendo combo. Aprovechando los recursos de Dan. Y no fue suficiente.
Pero el combo que nos regaló este güey no tiene nombre. ¡Qué estampa! Ataque de zona, llenando barra. A ver. ¡Oh! Se lo comió. Se lo comieron ambos, compartieron. ¡Se lo lleva Dan, muchachos! ¡La victoria! ¡La victoria va a ser para Edan Saga! Solo si Azucena complementa esto. ¿No lo va a neutralizar? Parece que sí. ¡Dale Azucena, carajo! ¡No! ¡Victoria! ¡Victoria! Para Edan Saga y estará en la siguiente fase. Una lástima y una pena. Azucena tendrá que verlo en lo que resta en la pantalla. Muchísimas gracias, Azucena Cena. Buen sabor de boca el que nos deja nuestra paisana mexicana junto a DM Cali. A consideración de lo que haga todavía Lee. Los mexicanos con mayor terreno, los que más lejos llegaron. Los que mejor papel han hecho hasta el momento. Felicidades a Azucena y ni qué decir a Edan Saga. Jugador tremendo. Cita Capricornio contra DM Cali. Vamos a ver qué nos muestra el último paisano del torneo. Ojalá y pueda. Luce difícil esto. Millenes de succión. Kosh no pot. Es para Cite Capricornio, el parcero. Manda el Sunrise en movimiento top ahí, sí. Parece que no. Y respeto a eso, ya quisiera yo jugar así, sí. Buen nivel, rifada Azucena. Honor a quien honor merece, por supuesto. Lanza el gancho ahí, sí. Se lo va a comer, quedó a merced. Aprovecha Lee, nada más dos garrotazos. Debe haber metido un super para darle vuelta a esto. ¡No lo va a lograr! Y el primer round es para sí. Que no para de tirar golpes terminando el round. Apoyando al parcero. ¡Vamos, sí, dice Christian! ¡Gracias! Ya le ponemos su bandera. ¡Gancho! ¡Tremendo cancel! Y mete el super aéreo completo. De tres. La patada. Cross up no llega. Bien, tres hits. Overhead no llega. Se está acercando Lee. Se está acercando Lee. Y se lo va a llevar el empate. Bien. Anda fuerte, anda fuerte. Anda bravo de Mekali. Sí, desde el país del nunca jamás. No tiene banderita. Ahorita se la pongo. Tranquilo, tranquilo. Ahí está, mira. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué movimiento! ¡Qué chulada! ¿Te parece un Mr. Karate del 11? Sí, buen movimiento top para 7 Capricornio. Solventa la embatida de Lee. Que busca acercarse con Villene descendente. ¡No! Queda Merced. ¡Oh! Le faltó el último, el coletazo. ¡La voladora! Y el punto es para el mexicano. 1-0. The Challenger. Bienvenido, McGregor. ¿Cómo anda, güey? ¿Todo bien? Ahí está Tony Yamete Kudasai.
Tony McGregor, bienvenido, hermano. Uno a cero de Mekali. Movimiento top, muy bien ahí. Busca el cross up, no lo logra. Jorge Moreira, Cococó, bienvenido, hermano, ¿cómo andas? Buenas noches. Muy bonito, hermano, salve do Brasil, dice. Gracias, Tony McGregor. Coletazo. No le resta. No le funciona del todo así de Capricornio. Tiene ventaja el mexicano. ¿Alguien sabe cómo se hace el Hayden the Boot? De los madrazos yo nunca supe. 3-U para adelante con A y C. No, 3-U para adelante con C, hermano. Primer round para Lee. ¿Quién de aquí juega con Freeman? Morgan Freeman. Marco Antonio Razo, buenas noches, gracias. Bienvenido. Jonathan, ¿cómo anda, viejo? Top, bienvenido. ¡Hasta Hermosillo, Sonora! ¡Pome la wea! Gracias, Johnny. ¡Ah, oh, Johnny! ¡Johnny! ¡Ah, oh, Johnny! ¡Ya me tengo de ahí, Johnny! ¡Tremendo Johnny el que le metió 7 Capricornio a esa Janet! ¡Se está acercando el parcero! ¡Le va a dar la vuelta al parcero! ¡Combat del parcero! ¡Marranada total! Y esto está ahora iguales. Francisco González, gracias. ¡Doble! Casi le mete ahí la patada frontal. ¿Quién se lo va a llevar? A distancia el Hawken otra vez. Sorprende arriba y abajo ahí Jenes para Lee. Otra más. Eric Cristóbal Marcos, gracias. Irán Urbina, bienvenido, hermano, buena noche. Antiaéreo. Lanza el Sanderken bien. El último golpe, el que lo lanza por los aires, es el que le impacta. Bruno, gracias. Tremendo. La cancelación ahí para 7 Capricornio. Y va firme este muchacho. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La estuvo buscando! ¡Y lo logró, sí! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Uno iguales! Gracias, Hernán Pérez. Seo Falar, escribir, muy bien, muy bien. Qué asquerosidad con bot la que mandó ahí 7 Capricornio. Qué chulada. Doble. 4 hits. Alejandro Mancilla, gracias, amigos. Es la Fight Stream Latinoamérica. Ayúdenme a compartir, a comentar, a reaccionar, por favor. Machen ese botón de like. ¡Un maldito like! Emanuel Hernández, gracias. Buenas noches, excelente juego, apoyando al parcero. Gracias, Noé. Recuerde, cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Por supuesto, con el like. Gracias a todos. No hay cross-up. Canceló y lo metió. ¡Tres! ¡Y otro más! ¡Tres ganchos! ¡No, hombre! Lo que está jugando, sí. Giovanni Mendoza, ya te llegó el paquete. Bienvenido. Gracias. ¡Borri Irmao! Dice Johnny Acuña. Le responde así. Ahí a Tony McGregor. ¡500 en la mesa para el 99! Dice Marco. ¡Calma, calma! ¡Eso es! Se lo lleva y se lo comió todito ahí el discípulo de Takuma. Kushnot Bot. ¡Eso! Aseverando el castigo.
eso es. De nuevo repite Dolphin. No hay sorpresa para Lee. Y se va la veneca. ¡Qué bestia, qué bestia! 2-1 al frente Sid de Capricornio. Recuerden que estamos en vivo en la Fight Stream Latinoamérica y nuestros distintos canales, tanto en YouTube como en Facebook. Fight Stream Latinoamérica, gracias a todos. En Twitch me encuentran como Tepi69. Porque no solo dejó. ¡Vive el hombre! Es el uno de Sakuma después de Río, sí, así es. Quédense un ratito más, Johnny. ¿Quién somos? Saludos hasta Tlaxcala, gracias, la bella. Muy bien. ¡Ahí está el Ryu Kuremu! ¡Se lo comió todito! ¡Órale! Dice el final. Y se va Jenner. 3 U adelante con C. Buena definición. De frente. Muy bien por el parcero, fuerte. Inició lento. Pero ya está mostrando calidad, 7 Capricornio. Deme calice a Ferrar, hermoso. Aplicó el piano consecuencia, una bestia, sí, así es. ¡Otra! ¡Toma! ¡Estúpida! Le dice Big Jenner, ahí sí. Mete el super. Viene dando buscando un perro para celebrar como Blue Mary y yo le meto, meto las balas. Por abajo el tornado. El agarre es para Lee. Busca cross-up, no lo logra. Todos los tres golpes con John Defense para sí. Ahí está el gancho. Ahí está lo que quería. ¡Toma otra vez! ¡Maldita sea! ¡Qué cochinada! ¡Mira la de Lino! Se queda atrás. Busca, busca, busca. Se acerca el mexicano. ¡Dale, Lee, carajo! ¡No! ¡El tiempo corre a favor del parcero! 3-1. Pero ahí está la respuesta de Lee. Se quedó cerca. Continuamos. Lee se va firme. Se la va a jugar con Big Jenner. Aquí está mi amigo 15, siempre anunciando, me imagino, como nos haría un mundial de soccer. Yo apoyo el Rino y respeto a todos sus rivales. Gracias, Hernán Pérez. 15 estrellotas, gracias. Para todos hay, hermano. Para todos hay. Hernán Pérez. Para todos hay. Definitivamente, la comunidad es para, está para unirla. Cada quien lanza su propuesta. ¡Toma! ¡No mames! Ahora responde, pero con Chocokenbot. ¡Hermoso ahí la reversa! Y se va a ir Lee. ¡Oh, mames! La primera vez que veo que frenen a Big Jenner. Y además de un peleador con vos, sí. ¡Otra reversa! ¡Qué buen counter tiene ahí, 7 Capricornio! Lo busca. Lo mejor de todo es que lo encuentra. ¡Claro! ¡Logra impactarlo! 3 hits para Jenner.
Bolt es buen match para Jenner. Hay ventaja. Sí. Descendente. 3. Se le dice counter pick. Gracias, Jonathan. Otro gancho. Lo va a empatar Lee. Buena volteada. Saludando McGregor a Jonathan. Me imagino cómo no sería su mundial, amigo, de soccer, dice Hernán Pérez. Sería interesante. No. Se entregó todito. No aprovecha así de Capricornio. Erró en su movimiento, en su castigo. De todas maneras, con dos token y una reversa por la espalda, se lleva el cuarto punto. Llegó la pausa. Carlos del Ángel, gracias. Vámonos con la última parte de esta personal. Está fuerte, sí, de Capricornio. Y va contra Edan Saga si vence. Así que, a ver. Ladies and gentlemen, this is the night of the Rainbow in Las Vegas. In the left side. Parece que hay cambio de lado también de estos güeyes. Vamos a ver los nicks. Ahí está, hay cambio de lado. In the left side with the Black Karategi. Oh, ho, ho. From Colombia. Sí. De Caballero Capricornio, algo así. Gracias, David García. 4-1 arriba. El parcero. ¡Oh! En overhead. No creo que sea suficiente, claro que no. Gracias, Hernán Pérez. Hay que hacerlo, hay que intentarlo. Definitivamente, ¿no? Sí me lo han dicho, pero... ¿Qué vamos a hacer? Desde Colombia. En el lado izquierdo, como player 1. Y con el karategui en color negro. ¡Kush! ¡El Capricornio! ¡Bo! ¡Ah! ¡Le falló a Lee! Y del lado complementario. Por el lado derecho, el de los diestros. Con hermoso vestido y liguero negro. Round one. Fight. ¡Janet! La DMK Lee. Fernando Valdés, gracias. Ahí está, muchachos, 5-1. Hoy no habrá chancla, no lo creo. Villene me parece un personaje muy abusivo. Al parecer están utilizándolo muy bien. ¡Mira! ¡Qué bárbaro! ¡Otra vez! ¡Qué demonio! Descendente. Y
Eso. ¡Oh! ¡Buena reventada! ¡Oh! Emilio Fernando Alonso, Villarreal. Uno de mis comentaristas favoritos, analistas de toda la vida. Ahorita lo digo. Tranquilo, Gio Villarreal. Fuerte sí de Capricornio. Eliminando a Demekeli del torneo. 4 puntos de resto. ¡Oh! ¡Qué buen counter como respuesta! 4 puntos de diferencia les iba a decir. ¿Quién no recuerda a Emilio Fernando Alonso? Analista. Prócer. Poeta. Multifacético en cuanto a disciplinas. Además, con una voz inigualable sería ese señor. ¡Eso es! ¡Toma! Un erudito de la transmisión. ¡6-1! The Challenger. Silbatazo del árbitro Barrufo. Y aquí estamos arrancando la segunda mitad. ¿Se acuerdan? Tiro de Cuauhtémoc. ¡Gol de México! La bajó Johan. Impacta de parte interna. Pegado al poste. Y el Azteca se convierte en una sucursal de manicomio. ¿Se acuerdan? Hermoso Emilio Fernando Alonso. El mejor comentarista de la historia del país, sin duda. Y la resta con el Prezi. Mañana sale, en la noche, en vivo. 6-1. ¡Oh, no me creo! ¡No! ¡Tremenda! ¡Tremenda definición! Dando cátedra así y regalándonos combos únicos. El pupilo de Takuma con todo. ¡Hasta Veracruz, Astaros! ¿Cómo estás? ¡Qué bien! En la esquina, cancela. Busca sorprender a Demekeli y ponerse en el marcador. ¿Quién sabe si puede lograrlo? Luce muy fuerte así de Capricornio. Aunque acá, sí, lo va a lograr. Uruguayes. Y ojo, Tiño, ya debería de cambiar a Janet. Gabriel Ramos, gracias. Gracias, Diego Rodríguez. Aquí disfrutando, gracias Astaro. De frente a la patada para Janet. ¡Dale, Lee! ¡Venga! ¡Acércate! ¡Toma! ¡Póngale mute, Josué Hudson! Si no le gusta, con gusto. Dos hits. Buena respuesta, dos. ¡Toma! Se lo llevó 7-1. Sí, de Capricornio está muy fuerte, muchachos. No va a poder, parece, Demekeli. Víctor Reyes, bienvenido, hermano, gracias. ¡7-1, sí, de Capricornio! ¡Fuerte con todo! Round 1. Eso, tres. Otro gancho. Counter, dos para Cite Capricornio. No, no. No va a poder. Cross up no llega. Otra más. Listo, contra el suelo. Round 2. Fight.
Anda fuerte este muchacho. Cita Capricornio, se acerca Dan Saga. Un peldaño más cerquita. 7-1. Eso es. 10 hits. Fortísimo el parcero. Y el paisano no responde. Combo completo. Buen super. ¡Vámonos! Buena reversa. Dos hits define con un coquen. Así es, David. Es a 10. 8-1. Y ya no se ve por dónde sí de Capricornio. Vaya a perder la ventaja. Torreo ganó Mark of the Wolves. Prácticamente en Sephiroth esto. Round 1. Fight. Danny Coca, no lo sé, güey. Directo en el cogote, dicen. Contra el suelo. ¡Toma! ¡Qué belleza! ¡Suculenta! Mira nada más la potencia de Koshno Bot. Parasite Capricornio y definió con todo. ¡No, hombre! Primo, trae mejor juego que Jenner. Sí, pero no ha podido Deme Cali eliminarlo. No hubo variantes para Lee. Se la jugó firme con su personaje y lo están castigando. ¡No mames! Repite. 11 hits. Amigos, ayúdenme a compartir, a comentar, a reaccionar, por favor. Muchas gracias. No es el muñeco, es la mano. Jessica Daira, bienvenida. Buenas noches. Eso es. A mí me gusta jugar con TikTok, Danny Coca. Eso. Otra vez. Parece que va a ser match point para Street de Capricornio. Y va a ser así. No parece. Eso sí. 9-1. Raciel Magnus le dice. Ella es una de las más con veras, solo que se usa lo más efectivo que está dando un chaval. Así es. 9-1. Match point para Sid. Esto se puede acabar acá. Regáleme su like, por favor. Ya nos estamos yendo. Volveremos más tarde, hijos míos. Con Argentina, sigue el JJ Charts. Y muchachos, en la semana estará iniciando la modalidad single. ¡Sí! Buena, buenísima para Deme Cali. Modalidad single del torneo del 95. Un solo personaje con variantes. Ya las verán, ya las verán. No se lo pierdan. Modo single, COF 95. Hoy sufrí un combo bestial de gato de Maestro Magnus. Más violador que el de Morgan. ¿En serio? Se acerca Lee. Ataque de zona para sí. Dos hits. Se acerca Lee. Se va a quedar sin movimiento top. Acá Kushnov. Eso. William Fernando Zamora, gracias. Reversa, buen top. Y se lo va a llevar Deme Cali. Tremendo. 9-2.
haciendo un poco más decorosa la derrota. Con ese buen movimiento para Villeneuve. Yo a diario la sufro. Esa de las patadas aéreas y las dos patadas puño chico. Y el especial de ahí, sí. Parece que ya soltó la caguama el mexicano. Dice, viene Kevin. Kevin Ryan a definir esto. La cereza al pastel la va a poner Cita Capricornio. ¿Será por lo pronto? Ya lo tiene. En la esquina no le resulta el combo. Iván García, bienvenido. Gracias. Joseph Defense con Kevin. El top activado. Overhead. Otra vez. Dos kits. Buena. Saludos a Carlos Mutsu. Que salga Terry Ross, dice Iván García. Ya los usaron hace rato, hermano. En la esquina, Kevin para sí. Se entregó. Le va a meter un pasadón. Era lógico. Y lo vence. Match point para sí. Pero se está yendo del torneo de Mexicali. ¡Qué lástima! Los mexicanos llegarán hasta la cuarta ronda de Lucer. Aquí se van a quedar. Dani Matagoros, gracias. Y Magnus está en la gran final. Firme todavía. Yo me refiero a la ronda Lucer, ¿eh? Todavía nos va a representar un mexicano. ¡Es Magnus! Y está en la gran final esperando rival de Lucer. Al campeón Lucer. La bestia Kevin define con dos. Magnus debería de jugar con Kevin. Ojalá. ¡Toma, estúpida! Y define con 7 hits. ¡Qué chulada de movimiento ahí! ¡No, hombre! Y esto se va a acabar. ¡La victoria! ¡La victoria, muchachos! Es para Cita Capricornio. ¡Regáleme su like, maldita sea! Victoria entonces para Danzaga y Cita Capricornio. Chile y Colombia siguen vivos. Deberán enfrentarse. Y el ganador contra Morgan Freeman en la última fase de Lucer. Tremenda reta la de Danzaga contra Cita Capricornio. La que se viene va a ser una tremenda reta. Ojalá y mañana quede. Rick Cabero, bienvenido. Mañana, muchachos, si se solventa esta personal, la tendremos ipso facto. Muchas gracias a DM Cali y a Tucero Escena por participar en el torneo. Muchachos, nos saludó el pariente Tepi69. Y antes de irse, les recuerdo, próximamente el COP 95 single. Dolstalker se están maquilando. Les mando a todos un Meteoro Pegaso de buenas noches. Vuelvo más al rato con el COP 98. La revancha entre Rafita y el Capitrán. Lo saludó el pariente Tepi. Y ya saben, muchachos, en este domingo, si toma no maneje, pero si toma invite. Porque Diego Rodríguez, eres un juguete maldito. No sabes volar. Un juguete. Hasta pronto, muchachos. Me la pelan. ¡Adiós!